Es una muy buena idea. Nosotros, de parte de los que estamos integrando esta suerte de Cámara de Comercio, vemos que es necesario apoyar a la situación que está pasando el sindicato del Ingenio San Isidro, porque nos vamos a ver afectado en la economía regional y no, más que nada es un compromiso social que tenemos de apoyar esta situación, porque a la larga nos vamos a ver afectados todos, como en su momento peleábamos por el tema de la ruta, hoy lo estamos haciendo por el ingenio. Porque en síntesis, defender la fuente laboral de toda la región de acá del Valle del Cianca. Ahora, ¿cómo viste vos esta conferencia? ¿Cómo lo ves la gente que estaba en ella? Bueno, la gente que estaba en ella veo que son gente de distintos sectores, que están comprometidos con lo social del pueblo, que en este caso el tema laboral, que es muy, muy importante, y que a la larga nos vamos a ver afectados todos, porque son industrias que toman mucha gente, el campo da una mano de obra genuina, que es cíclica, como decía recién Cuenca, y que todos los años volvemos con el tema del campo y que tenemos que defenderlo. Nosotros estamos en una región agrícola donde tenemos que defender el campo, defender este tipo de industria que hacen bien, más que nada, no solo la región, sino que es la primera industria del país que había el Ingenio San Isidro, entonces es lógico que defendamos esa fuente de trabajo. Gracias. No, gracias a vos, y bueno, y esperar la convocatoria de la gente y de nuestro sector, el parte del comercio, el día lunes acá a las márgenes de la Ruta 34 para brindarle el apoyo como se merece.